A las 23:37 minutos en Telenueva el cierre, el kiosquito deportivo de Chiche Ferro. ¿Cómo estás, Guillermo? Obviamente, capitán, feliz de la vida de estar nuevamente acá disfrutando de este gran noticiero que es Telenueva el cierre. Bueno, le venía bien un triunfo a River, escueto, sí, económico, bueno. 1-0 a Gimnasia en el Monumental, pero bueno. Sumo de a 3, es importante, ganó bien, ¿eh? Fue el resultado muy justito, 1-0, pero ganó bien. Y vamos a ver las acciones de ese partido, la salida y el homenaje para el muñeco Gallardo por los 400 partidos con la camiseta. Y ahí está el gol de Beltrán. Le cae Mancita al que hasta hace poco jugaba en Colón de Santa Fe. Un gran centrodelantero que de a poco se va a ir afianzando. Muy en lindo el equipo pase del muñeco. De Simón en el inicio de la jugada, ¿no? Sí, señor, muy bueno. Así que ganó River Plate, pero hay más partidos, capitán. Y sí, el clásico rosarino reventaba a Rollito. Tremendo lo que fue Rosario Central y esta victoria del Apache Tevez, que no hacía pie cuando arrancó, pero ahora ganó el clásico. Vélez, golazo de cabeza. Se queda parado el arquerito, que tiene 18 años. Y así entonces la gente de Rosario Central festeja un nuevo clásico. Tenemos Talleres Banfield también en el cierre de la novena. Sí, todos los partidos 1-0, ¿viste? Qué cosa increíble, ¿no? Real, sí. Y también Talleres, con gol de Valo, yes, ganó por 1-0. Y no hay más partidos hasta el sábado, si Dios quiere. Ya empieza la décima el sábado. Sí, señor. Muy bien. Y Lucho Suárez, al final, no quiso venir a River, porque River no clasificó la siguiente ronda, perdió con Vélez, de la Libertadores, y se conformó con Nacional. Sí, dicen que ya está hecho el pase. Están hablando de que Lucho Suárez ya dio el sí, fue el presidente de Nacional a buscarlo. Hoy imprimieron 15.000 caretas de Lucho, donde todos fueron al estadio donde jugó Nacional frente a Cerrito, allí en Uruguay. Lo esperan con los brazos abiertos. Quizá mañana se haga el anuncio oficial. Ya la familia de Lucho dio el sí. Quieren viajar a Uruguay y quedarse por lo menos hasta fin de año.